Muy queridos hermanos y hermanas, antes que comience la misa, el coro va a cantar el último cántico de Adviento, La Virgen sueña caminos. Hermanos y hermanas, una noche como esta cambia el curso de la historia, porque Dios ya está entre nosotros, humilde entre los humildes. Ha nacido en el portal de Belén. Le acompañan María y José y junto a ellos toda la humanidad que espera la paz y la alegría para todos. Estas son las intenciones esta noche. Para que Dios bendiga a la familia Portillo de parte de sus amigos. También para que Dios bendiga a la familia Dubón Díaz de parte de María Díaz. También por la salud de la familia Soto de parte de sus amistades. En acción de gracias por las bendiciones recibidas de parte de la familia Leiva Díaz. También por cumplir 2 años de fallecido Cristian Salazar de parte de la familia Salazar Miguel. El celebrante de la misa esta noche es el padre Tomás. El padre Richard está confesando ahora durante esta misa, él está confesando. En la capilla hay repiques de campanas.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con ustedes. Hermanos y hermanas, muy feliz Navidad a todos ustedes. Qué precioso poder reunirnos, aunque bajo, como siempre, estas condiciones únicas en este año, pero qué alegría de todas formas poder acercarnos a abrirnos a este misterio, porque la verdad que es el misterio de la encarnación de Cristo. Dios Padre nos invita en esta noche a acercarnos con la sencillez de esos pastores que escucharon el anuncio por parte de los ángeles de la buena nueva, esa buena noticia de lo que pasaba en Belén. Así que, como siempre, hermanos, en presencia de Dios Padre, nos disponemos ahora, reconociendo nuestros fallos, nuestros pecados, para poder así celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad de nosotros. Gloria a Dios.
Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención, concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos llenos de gozo como Redentor, merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como juez. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como se gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pasado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día del Midian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero admirable, Dios poderoso, Padre semiterno, Príncipe de paz, para extender el principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Señor, un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Nos ha nacido un sol.
gocen la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios les envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: "No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre". De pronto se le unió
al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Muy buenas noches y feliz Navidad. Ya llegó. Es que me siento un poco raro dando espaldas a la Santísima Virgen y a José, pero con respeto. Hermanos y hermanas, vamos a fijarnos un momento. La verdad, mi reflexión es breve y espero sencilla, porque vamos a tomar una lección de los pastores. Los ángeles se aparecen a los pastores, y pues los pastores es gente muy sencilla, gente muy sencilla. Curiosamente para nosotros, los pastores, o sea, escuchan el anuncio del ángel, y luego se le une una multitud de los ángeles. Esto es una visión, los cielos se abren y ahí están los ángeles. Lo curioso es que los pastores no preguntan, o sea, no dudan, o sea, no se preguntan si acaban de tener alucinaciones o no. Ellos creen, confían simplemente. Y aunque no se dice en este momento en el Evangelio, pero en los siguientes versículos
dice que se dicen unos a otros, vayamos a ver esta cosa que nos han contado. Vayamos a ver esta cosa que nos ha contado. Es interesante la elección de palabras en el original en griego y en latín. Esa palabra, cosa, esta cosa que nos han contado, esa palabra en griego quiere decir, pues puede decir eso, o sea, esta cosa, ese acontecimiento, esta, lo que nos han dicho, pero también puede significar otra cosa. Puede significar palabra. Y en la traducción en latín de San Jerónimo, eso es lo que dice. En latín, los pastores dicen literalmente, vayamos a ver esta palabra. Vayamos a ver esta palabra que se nos ha hablado. Es bonito eso, porque cuando lo pensamos, es precisamente lo que van a ver. Porque ellos van a Belén a ver la palabra de Dios, el Hijo de Dios, Verbo de Dios, el Verbo que se hizo carne. Es bonito eso. Es lo que van a ver, el Verbo hecho carne. Confiar en esa buena noticia que se nos ha anunciado. Hermanos y hermanas, en esta noche tan bendecida por Dios, ahí está la lección. Confiar, creer, ir a ver. Una lección sencilla para nosotros. Jesús es la buena noticia de Dios. Él es la cosa que Dios está tratando de decirnos. Está tratando de decirnos, vete a Jesús, vete a Belén y mira espiritualmente en esta noche. Vete a Belén. Abre tu corazón a la buena noticia. Abre tu corazón al Verbo de Dios hecho carne. Vete a Belén, mira. Vete a ver lo que Dios está haciendo. Jesús es la promesa de Dios. Jesús es la respuesta de Dios al mal. Muchos de nuestros hermanos y hermanas se resisten a recibir esta buena noticia. Se resisten a abrir sus corazones a lo que Dios está haciendo en esta noche. Se resisten a la buena noticia. Y también, si somos honestos, hay partes de nosotros que también todavía se resisten ante la buena noticia. Padre, me dirán, ¿cómo puede Jesús ser la respuesta? ¿Cómo puede Jesús ser mi respuesta a mis interrogantes en la vida, cuando hay tanto sufrimiento, cuando hay tantos males, cuando hay tanto, incluso en nuestras propias vidas que hemos pasado, y también habrá quienes están en esta noche también sufriendo la pena de haber perdido un ser querido en este año? ¿Cómo puede ser que Jesús es la respuesta? Pues Dios, enviándonos su Hijo, no nos promete
eliminar el sufrimiento. No nos promete eliminar el sufrimiento del mundo, eliminar el mal. Lo que nos promete es un remedio para ese mal. Y ese remedio es Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó aún más la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, nos resistimos, ¿verdad? Ahí está el reto para nosotros, en este año, en este nuevo año, sobre todo, en esta noche, en este tiempo de Navidad, pero en este nuevo año, o sea, si tú sufres, si tú has sufrido, sigue sufriendo lo que sea, pruebas, tristezas, ansiedades, incertidumbres, porque todos sufrimos. Realmente hemos acogido esta buena noticia, esta promesa de Dios. Creemos de verdad. Somos capaces entonces, si en nuestra vida realmente Jesús todavía se queda por ahí como una idea bonita, Jesús, sí, bonito, pero que no nos ha tocado en nuestra existencia, en nuestro ser todavía, porque no hemos acogido esa buena noticia, esta buena nueva de Jesús. Pues a ver si somos capaces, con la gracia de Dios, de acercarnos espiritualmente en esta noche incluso a Belén en fe y decirle al niño Jesús, yo creo que tú eres mi respuesta. Yo creo que tú eres la solución de mis problemas. Mis problemas no me los vas a solucionar necesariamente materialmente, ni económicamente, ni, pero tú me los vas a solucionar de otra manera. Tú, Jesús, me los vas a solucionar dándome una paz y una alegría y una seguridad en la vida que ninguna cosa material, ninguna relación, ninguna familia, ninguna cosa material me puede dar. Jesús, nuestra seguridad, la promesa del Padre, que pronto o tarde, sea en esta vida, sea en la vida que vendrá, vence al mal. Jesús, la promesa del Padre. Dios nos dice, queridísimos hermanos y hermanas, en esta noche, vayan y vean esta cosa que han huido, de cómo Jesús da sentido a la vida, da verdadera alegría, da la paz. Quizás ustedes lo han visto en sus compañeros. Igual hay quienes están aquí que no han pisado una iglesia en mucho tiempo, y bienvenidos. No permitan que Jesús Salvador se quede como una idea, como una realidad todavía lejana. Vayan a Belén y vean la cosa que Dios ha hecho, la cosa que Dios ha realizado. Vamos espiritualmente a Belén para ver esta cosa que Dios ha hecho, para comprobar la posibilidad de que todo sea cierto. Que todo sea cierto, que Dios realmente es amor. Y que el amor se convirtió en un ser humano para salvarme. El amor se convirtió en Jesús, mi Salvador. Feliz Navidad a todos ustedes, hermanos.
ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la Iglesia, que es una santa gloria. Soy el Padre, que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, al Padre Celestial que lo ha enviado para nuestra salvación. Para que los hijos de la Iglesia que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad renazcan a la vida de justicia, de amor y de paz, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo el Señor y se reúnan alrededor de Él que ha venido a buscar y a salvar a los que estaban perdidos, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que crezca en nuestras familias reunidas en estas fiestas la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que el Señor derrame su bendición sobre la familia Portillo, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que Dios siga bendiciendo a la familia Dumont Díaz, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Por la salud de la familia Soto, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que el Señor siga bendiciendo la familia Leiva Díaz, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Para que descanse en la paz del Señor el alma de Cristian Salazar, roguemos al Señor. Te rogamos, oímos. Escucha, Padre del cielo, la oración de tu Iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, iniciar la celebración de esta solemnidad con una voluntad tan grande de servirte como merece la manifestación del comienzo de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con un nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Un aplauso.
Nada más un recuerdo para los que van a comulgar. En esta noche, cuando se acerquen, por favor, traten de recordar de bajar la máscara antes de recibir el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor. Y por favor, tomen el cuerpo de Cristo delante del ministro, en este caso, un servidor. No se vayan caminando con la hostia, por favor. Y también, si se les puede avisar también a los niños que son de edad para recibir, que hagan lo mismo. Gracias.
El próximo jueves, el 31 de diciembre, habrá misa en español a las 7:30 de la noche. Es la fiesta de María, la Madre de Dios. También es el último día del año y nos toca a nosotros dar gracias a Dios y a su Santísima Madre por las bendiciones recibidas y a la vez pedirles por la gracia de poder seguir adelante un día a la vez, siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Quisiera agradecer al coro por la música tan hermosa esta noche. Ellos van, después de la última bendición, ellos van a seguir cantando cánticos de Navidad. Les invito a acudirse al niño, manteniendo distancia, quizás una banca, después la primera, la segunda, y hacer su reverencia. Pero este año, favor de no tocar al niño, no besar al niño, debido a la pandemia. Tampoco se reparte dulces este año, por la misma razón, debido a la pandemia. Quizás el diciembre del año que viene. Quiero concluir, bueno, deseando a todos ustedes feliz Navidad a Padre Tomás, al coro, a todos los feligreses de esta parroquia. Hace muchos años que yo leí las palabras de un cántico, es muy breve, para que salga con una sonrisa. San José al niño Jesús un beso le dio en la cara, y el niño Jesús dijo: ¿qué me pinchas con las palmas? Oigo usted, señor José, no le arrime usted la cara, que se va a asustar al niño con esas barbas tan largas. Vamos, señor San José, ya puedes estar contento, que dos prendas como esas ni Dios las tiene en el cielo. Hágale, señor Jesús, a ese niño una cunita, aunque qué cuna mejor que los brazos de María. Gracias, Jorge. Y de nuevo, gracias a ustedes, gracias al coro. Yo creo que aquí el niño Jesús está pasando calor, porque hace calor aquí, pero el calor de nuestros corazones, y no solo de estar juntos, pero hermanos y hermanas, que de verdad pasen una muy feliz Navidad con sus seres cercanos, que se cuiden, que lo pasen con buena salud. Yo les prometo un recuerdo en mis oraciones en estos días. Nos ponemos de pie. Concede, Señor, que nos reanime la conmemoración del nacimiento de tu Hijo unigénito, de cuyo misterio celestial hemos comido y bebido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden irse en paz. Thank you.
Padre va a bendecir las imágenes y luego favor de acudirse. Solo se les recuerda que mañana hay misa a las 12:30, ¿verdad?